¿Le gusta el conejo? Pues no me gustan, bueno, me gustan, pero en el campo. Por decir como nosotros que está la casa y está el terreno. Puedes tener vacas, borregos, puercos, gallinas, y tiene uno de todo, ¿verdad? Perros, gatos, todo lo que uno quiera tener, puede tener. Conejos, pájaros, si quieres también. De todo puede uno tener y no hay problema. Pero aquí no, que no se puede. Cuando me morí era bebita, ni hablaba, ni caminaba, ni nada, completamente bebita. A los cuantos, 2 meses o 3 de nacida, cuando me morí la primera vez fue así, completamente bebita. Y mira, hubo la primera niña, se murió. Era cuando hubo la fiebre amarilla, la guerra. Entonces murió mi hermanita. Bueno, me encargaron a mí y nací yo, todavía no se acababa la guerra. Nací yo. Bueno. Pero de repentito me enfermé, dijo mi mamá, que me enfermé, que tenía mucha calentura, que estaba yo malísima. Agarró a mi mamá y dijo, voy a llevar a mi hija al doctor. Me llevó al doctor, porque pues, ya iba yo casi muerta. Me va llevando y le dice a mi mujer, pero traes a tu hija cuando ya está muerta. Se está muriendo, llévatela a tu casa, que se acabe de morir en tu casa, ¿tú crees? Pobre de mi mamá, ¿no crees? Así es, de que bueno, ni modo. Agarró y te digo que se regresó. Teníamos una vecina más lejecito. Esa señora que te dije que se llamaba María Garduño. Y ve a mi mamá que viene llorando. ¿Por qué viene llorando, Rafaela? Y le dice, ay, doña María. O tía María, no sé. Es que mi hija se enfermó, la llevé al doctor. Y dice el doctor que me la trajera, que porque ya se me viene muriendo. ¿Cuál sería su sorpresa de mi mamá? Y le dice, ay, no, no puede ser. Adela, descubre, ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Me dice, ay, Rafael, si ya se te murió. Ya estaba tiesa. Ya me había muerto. No, pero pues, en el pueblo grita la gente, no llora. Ah, mi mamá dando de gritos, se juntó la gente. Y rápidamente pusieron una mesa, un mantel y me tendieron en la mesa mientras. No, me tendieron, me vistieron, me vistió mi mamá con el mejor vestidito y me tendieron en la mesa sin caja, sin nada. Me hicieron una coronita de flores, me pusieron aquí en la mano una rosa. Ay, allá me tenían boca arriba.
me prendieron una cera. Pero mi mamá sentada a un lado, dando de gritos. Yo muerta, ¿qué quería? Pero ya era tan tarde, mi papá no llegaba, porque fue a traer a sus hermanos para que lo acompañaran a comprar mi casa. Pero llegó con un hermano, estaba ocupado, hasta que se desocupó. Van con el otro, estaba ocupado, hasta que se desocupó. Y van con el otro, total que se hizo tarde. Y mi mamá, llore, 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 llore. Pero yo, de María nada. Pues, la gente, pues había tanta gente en la casa. Dijeron, ay, pobrecita, vamos a sacarla, que ya no le llore. No la va a dejar ir. ¿Crees eso? No la va a dejar ir. Se va. Va a volver. Va a volver. Porque no la deja ir. No la ha dejado ir. Fueron y vente, vente, déjala tantito. Déjala, ya no llores. No, ya no llores, déjala un poquito. Sacaron a mi mamá al patio. Se estuvo ahí con ellos un rato. En ese rato, mi mamá dejó de llorar. Pero enseguidita ya no pudo más y dijo no. Yo quiero estar con mi hija, yo quiero estar con mi hija. ¿Cuál sería su sorpresa? Que va con su hija y su hija mira. Así. Dice, ay, gaste tus manitas así, te voy a dar una. Y tú dejabas de ver una, veías la otra. Dejabas de ver la otra y veías la otra. Entonces, pues nada. Ya les hablo. Mi hija ya volvió mi hija. Bueno, ya le fueron a avisar a mi papá que ya no comprara la caja, porque yo ya había vuelto. Fíjate. Ya le fueron a avisar a mi papá que ya no comprara la caja, porque yo ya había vuelto. Fíjate. Bueno. Pero más no sabían que me alivié. Pero volví rebelde. Volví mala. Con un poder de aquellos buenos. Así es de que, y terca, como enojada, era terquísima, pero terquísima. Empecé a crecer, pues ya por ahí, cuando ya tenía 10 años, ya fue cuando empezó mi mamá a mandarme a hacer mandados, ¿no?
Pero me decía, tráeme un poco de leña. ¿Y por qué yo? Tenía tres hermanos más, dos hermanos y una hermana. ¿Y por qué yo? Porque tú eres la más grande. Todos modos, iba yo con la leña a la ventana. Volví rebelde. Voy a entregar la leche y cuando venga tú ya me moliste la masa. El nixtamal. Yo vengo a hacer las tortillas. Yo no muelo nada. Pero sí lo hacía. Agarraba una batea y la llenaba de nixtamal. Y me ponía a moler, pero con ganas. Pero con ganas que molía. Y mi masa bien remolida, como de molino. Una bola de masa, otra bola, y las ponía en la batea. Las tapaba para que no se diera cuenta. Fíjate si no era mala, ¿eh? Para que no se diera cuenta, yo agarraba, tapaba la batea con una servilleta, la alzaba yo por allá. Eso sí, no quería yo ver nada de reguero, nada. No había de haber nada, nada, nada. Todo, todo escombradito. Sí, cómo no. Así fuera yo ahorita, ¿verdad? Ya que tenía yo toda la cocina bien alzadita, me paraba en la puerta a ver qué había yo dejado afuerita. No, ya no había nada. Entrando mi mamá, lo primero que me preguntaba. ¿Moliste? No. Ah, porque ya me encontraba jugando en la calle con las amigas. ¿Ya moliste? No. ¿Por qué? Porque no quise. Ah, ¿no quisiste? No. Fíjate. Fíjate lo mala que era. Así es de que volví, pero mala. Bueno, entonces. No abría, porque no abría y se metía y veía primero. Pues nada. Entonces no moliste, no, no, no molí. Agarraba la vara. Un varazo, otro varazo y otro varazo y todos los que me podía dar. Por todos lados, por donde me tocara, ¿eh? A puro varazo, con vara de mimbre. Ay, Dios mío. Y yo, ¿sabes lo que le decía? Máteme, 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 máteme de una vez, máteme. Eso le respondía. Thank you.
alguien, pero parece que alguien me dijo, ay, tonta, déjalo, mátate tú. Tenía yo un frascote de estrinina para perro, que voy a tener un vacío en mi manta. Y me sirve un jarrote de pulque para adentro. Otra vez me volví a morir. Y volví otra vez. Y tuve que volver otra vez. Por eso me he muerto 3 veces. Y en esa vez me fue muy bonito porque llegué a un lugar muy bonito y me dijo el señor cura que llegué al llano de Rosalba. Y ese llano es preciosísimo. Un llano, mira, un pasto brillosito, precioso, así chiquito. Y una neblina color moradito, pero claro. Una neblina así, cubría. Fue el único lugar que me encantó, porque cuando era bebita no me acuerdo, pero en ese sí, me encantó, decía, pero qué bonito. Y volteaba a ver para otro lado, ay, qué bonito, y volteaba a ver para el otro, ay, qué bonito, pero qué bonito. Ah, no, pero tengo montones de cosas que se las voy a contar un día, que verás. De veras que estoy ocupada de cosas tristes. Porque digo, eso no tiene nada de chiste, todo está todo triste. Y toda muerte, fíjate. Y casada con un hombre que no era hombre, malvado. Paz descanse. ¿No crees? Sí, sí me da coraje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ustedes deben de luchar por su amor como lo hicimos Juan de Dios y yo. Porque aunque nos hayan separado aquí en la tierra, en la eternidad nadie podrá separarnos. Jamás. Jamás. Abuela, a mí nunca me ha interesado el dinero. Lo único que me interesa es su cariño. No dudo que así sea, pero de todos modos quiero que sepas que tu futuro está asegurado. Se lo agradezco, abuelo. Pero lo que yo más deseo
donde le dice Jesús. ¿Y Tomás? ¿No fue mi novio? ¿Más que ya me van a pedir sin ser novios? No. Bueno. Ah, entonces yo me voy a ser tu novio. Le dije no. Eso sí que no. ¿Y por qué no? Porque no quiero. Y le dije, bueno, si te esperas un mes, lo voy a pensar. Dijo, no, te espero 15 días. Le dije, no, un mes. 15 días. Total que yo quedé en el mes y él quedó en los 15 días. A los 15 días cerraditos. Ay, malvado. Y dice, no, nada más te vine a ver porque mi papá y mi mamá quieren hablar contigo. Fíjate qué trampa tan grande. Bueno, yo dije, me van a reclamar. Yo ya tenía 25 años. Y él iba a cumplir apenas 17 y le faltaban 2 meses. Y andaba yo cortando el frijol con mi papá. Cuando ya mi suegro se trepó en un maguey. Pues nada, buenas tardes, venimos a verte. Que le diste palabra de matrimonio a Tomasito. Le dije, no, pero mire, es que no, nada, no queremos saber nada. Nomás queremos saber que digas quién quieres que te vaya a pedir. Como no dije, entonces dijeron, pues nada, mañana a las 9 está el señor cura allá. Fíjate, sin ser mi novio. Y mi papá también le dio coraje. Y dijo, mi señor cura, que ella diga el tiempo que todavía quiere vivir con sus propios padres. Por supuesto que anda buscando otros. Quiere decir que ya con sus verdaderos padres ya no quiere vivir. Bueno, se enojó. ¿Sabe qué, señor cura? Que se esperen un año. No, un año no. Es mucho tiempo. Yo te voy a poner el tiempo. 30 días. ¿Tú crees? 30 días. Ay, bueno. Y con él ni cómo ponerse un bueno. Ni modo. Me aguanté a los 30 días, allá nos llevan a casar por el civil. Pues él era menor de edad. Le faltaban 2 meses para cumplir 17. Tenía que cumplir 18. No hubo casorio. Uy, estaba feliz, pero feliz de veras. Pero ¿cuál? No se me desprendió. Hasta que se llegaba el tiempo.
fueron a casar, los casaron en dos partes. En una nos casó el señor cura y en otra nos velamos con otro padre. En dos partes. Ay, cuando me pusieron el lazo, ahí me dio un cora, que me decía así de cora. Yo no lo quería. Parece que alguien me avisaba lo que él era. Y era imposible. ¿Quién lo iba a querer? Un hombre que no le gusta a una mujer. Pero como yo ya estaba grande, yo ya te digo que ya estaba pasando de los 25, pues ya podía pensarlo, ¿no? O platica uno, ¿verdad? Entre muchachos uno platica o algo. A la siguiente noche, nada. Ni caso me hizo. Qué raro. Pues así fue la vida. Esa fue mi vida de casada. Fue un matrimonio triste. Y mal para mí. Malo para mí. Ya les platiqué que enseguida fui con el padre a decirle que si lo podía yo dejar. Yo sí lo quería dejar. Pues yo, ¿para qué quiero este hombre? Yo lo voy a dejar. Me voy para México, pero con permiso, ¿verdad?, de mis papás. Y ya con el permiso del padre, aunque hubiera estado bien casada, pero... platicar el motivo, ¿no? Bueno, me va diciendo el padre, pues estaba joven. Y entonces, como estaba joven y siempre andaba yo muy arregladita, el padre esta me invitó que si mañana podía yo, mañana a las 8, podía yo ir al curato, donde estaban ellos. Quería que yo estuviera un rato con él. Imagínate. Y entonces me dio coraje, de plano, sí. Y le dije, padre, ¿ustedes están para salvar almas o para perderlas? ¿Quién te dijo eso? Pero de pura casualidad, que llegó otra, una señora, que le vendiera unas estampitas que llevaba. Y le dije, padre, ahorita vengo. Y me fui. Cuando le dije al otro padre, dijo, ay, pobrecito, ¿qué te hubiera costado haber hecho un favor? Fíjate. Y no quedé contenta, no. Yo quería que me explicaran, que me dijeran algo. Entonces, pues nada, ya agarró y... me conocí con el señor cura, pero él me explicó. Dijo, no, mira, no es pecado. No es pecado sin amor. No tiene que ser con amor. Sin amor, sin amor, un favor que tú le haces y un favor que te hace a ti. Que no pasó nada. Fíjate. Así te dicen los padres. Tú le puedes hacer el favor a la persona y él te hace el favor a ti. Y no pasó nada.
todos los padres dicen lo mismo. Sin amor, un favor. Que sin favor, puedes hacer el favor. Pues yo creo que tienes razón. No lo cuentas como padre. Se cuenta como una persona, un amigo. Ni él es nada de ti, ni tú no eres nada de él, pero tú le gustas a él, le gustas también. Te pides, pues, le haces el favor. Pero aquí no pasó nada. Porque es un favor, nada más. Y ya. Pues yo lo siento bien, así. Lo peor es que sea con mucho cariño, con mucho amor. Pues yo sí lo decía, no crean que no. Yo quería un hombre cariñoso y cariñosa yo con él y besarlo, abrazarlo y pues cuántas cosas no piensa uno, ¿no? Cuando uno es joven, piensa muchas cosas. No se me quitó el dolor, me tomé otros dos. Así, y cuando me sacó de la caja de mejorares, me la había recetado toda. Al ratito, más caí. Y la señora se asustó, la señora Susana. Y, pero Modesta, mi cuñada, trabajaba al lado con las aves. Luego ya una Modesta vinieron y entre las dos. Ahí me tenían muerta. Me morí. Pero iba caminando. Yo iba muerta. Pero iba así de gente, un gentío, mucha gente. Por todos lados. Y mira, aquí iba yo. Aquí iba el padre. Porque yo iba atrás del padre, iba caminando, ¿eh? Iba caminando y aquí iba el padre, iba atrás de él, aquí la procesión con velas, como era de la Acción Católica y ya era del Santísimo, bueno, socia de todos los santos, bueno, unos con estandarte, otros con banderas, otros, bueno, todo lo de la iglesia y el padre. Yo ahí iba paso a pasito, y bueno, así. ¿Y qué te cuento? Que llegando al palacio, volteé a ver. ¡Cuánta gente! Y el montón de gente, tantísima gente. ¡Ay, pero cuánta gente va conmigo! ¿Cómo me van acompañando tantísima gente? Y volteaba para un lado y gente. Y en eso volteó para Santana. Y el gentío no salía. Todavía. No acababa de salir de ese lugar. El gentío. Y ahí volví.
Ay, sí, ya volví. Pero entonces sí, mira, nada más me agarró, agarré y pues me fui como cohete, vuelta y vuelta y vuelta, haz cuenta, un ruedo, y yo en ese ruedo vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a una altura que no encontré salida. Llegué a la altura, ¿y cuál? Pues ¿para dónde? ¿Por dónde me voy? No, salida. Y entonces, ahí vengo de regreso. Ahí vengo de regreso, de regreso, de regreso. Volví. Volví otra vez. Y dije, ay, ay Dios mío, ¿por qué me regresaste? Sí, le hablaba yo. ¿Por qué me regresaste, Padre mío? Si me iba ya tantas veces y me regresas y me regresas y me regresas. ¿Qué misión estoy pagando? Imagínate ahorita. ¿Qué misión estoy pagando para que se me fue toda mi familia? Mis hermanos, mi mamá, mi papá. Me quedo como el perro sin dueño, como una paloma que vuela solitita, que hermanos tengo a ustedes, a ustedes. Gracias a Dios, que Dios me mandó acá. Thank you.
Thank you.
pues ahorita, sí, anda, pues sí, ahorita. Sí. Limpia mi cuadro. Voy a tener que rehacer todo eso, todos estamos hablando. Thank you.
Más agárrate bien. Sí. Bueno, no, 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 no